Me siguen también por mi página de Facebook, señores. Miren, como les dije anteriormente, hoy es un día extraordinariamente importante porque hoy es Día de la Madre, 26 de mayo, último domingo del mes de mayo, ¿verdad? ¿Qué tan importante son las madres? Cuando hablamos de madres, hablamos también de mujeres. Pero no todas las mujeres son madres, pero tienen la posibilidad de ser madre. Yo anteriormente catalogo el día, o no el día de la mujer, importancia de la mujer en el mundo. Señores, ¿cuál es la importancia de la mujer en el mundo? Bueno, si usted busca en un diccionario, yo sé que le van a salir muchísimas definiciones, pero para hablar de importancia, yo creo que tenemos que ver cuál es el papel de la mujer en el mundo. Yo creo que el papel más importante, no solamente en el mundo, sino a nivel de la humanidad, el papel que juega la mujer es el más importante por las siguientes razones. El mundo, o sea, la humanidad, está compuesta por una parte de hombres y una parte de mujeres, ¿verdad? Estamos catalogando en este caso las mujeres como las madres. La mitad de la población humana es de hombres y la mitad es de mujeres. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que esa mitad de la población humana de hombre lo parió una mujer. Entonces, el papel de la mujer en el mundo y de la humanidad es, señores, es el más importante, es el papel esencial. Es el papel que solamente las mujeres lo pueden hacer después de Dios, ¿verdad? Después de Dios. Pero hablando en el mundo carnal de los seres humanos, porque Dios no es humano, el papel principal, el papel número uno y el más importante es el papel de las madres, porque sin las madres el mundo se hubiese acabado hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que yo no estoy de acuerdo con esas definiciones que hay por ahí de la mujer, de la... No, es que el papel número uno y el más importante es es de las mujeres y es de la madre. Por eso le quiero felicitar en su día, ¿verdad? En su día, la quiero felicitar, que Dios la colme de muchísimas bendiciones a todas, porque déjeme decirle. Dicen que más que el amor de madre solo hay uno, y es cierto. La persona, nosotros seres humanos podemos convivir en algunas familias donde puede ser que esté compuesta por tíos y sobrinos, por tíos y familiares, o padres y familiares, pero el hijo, tanto cuando hablo de hijo, estoy hablando del hombre y la mujer.
cuando no se cría con una madre, no es igual. Porque el cariño de una madre no te lo va a dar nadie, señores. El cariño y la dedicación que le da la madre a un hijo no se la da otra persona. Por más que lo intente, no es igual. Así que ya ustedes saben. Así que felicidades para todas, principalmente mis seguidoras, que la quiero muchísimo. Entonces, comenzando, ya que estamos hablando de la madre, hablemos del bono madre. Miren, quiero que sepan que en el chat en directo, señores, hay un enlace que lo lleva a un listado de código extraviado, o sea, de mensaje de código que se lo envían a otra persona de manera equivocada. ¿Comprende? Posiblemente a usted no le ha llegado su código de pago del bono madre, porque por algunas razones se lo enviaron a otra persona. Todo aquel que no le llegue el código es por alguna razón. O sea, todo aquel que sea beneficiario del bono madre y sea a través del código que va a cobrar y no le llegue el código es por alguna razón. Y esos son los códigos extraviados de los cuales yo hablo. Y déjeme decirle que esos códigos yo los estoy subiendo en mi página de Facebook, ¿verdad? Esos códigos extraviados, usted le da clic, que está ahí en el chat en directo, va a mi página de Facebook. Si a usted aún no le ha llegado, primero le da a seguir. Cuando usted vaya a mi página de Facebook, usted le da a seguir a mi página para que cada vez que yo publique uno, yo estaré publicando durante todo el día, publicado muchísimo, desde ayer para acá he publicado muchísimo. Y hoy, señores, tengo muchísimo que el tiempo no me dio para publicarlo, pero después que termine la transmisión, lo voy a publicar. Así que yo les recomiendo que vayan, le den a seguir a mi página de Facebook y revisen todos los códigos, o sea, los nombres, a ver si aparece el nombre suyo en esas publicaciones que yo he estado haciendo desde ayer para acá. Así que ya ustedes saben, el enlace está en el chat en directo. Y también se lo estaré dejando en la descripción del video y en el primer comentario. Bien, entonces sigamos por acá con hablando del bono madre, porque este es el día de la madre. Entonces, yo creo que es importante. Miren, ese mensaje, le estoy mostrando un mensaje que le sale a las madres que todavía no les ha llegado el cariñito, que no son beneficiarias. A buen tiempo, señores. Como les decía, el mensaje que les llega de que aún no son beneficiarias del bono madre, miren, como yo le estuve diciendo anteriormente, aquellas personas que todavía no les llegue ese código, o que todavía en la página no dicen que son beneficiarias, que no se desesperen. Que no se desesperen, porque déjeme decirle que en los próximos días seguirán, señores, seguirán enviando códigos, seguirán agregando a la lista de beneficiarias. Es 1 millón de madres que estarían recibiendo ese bono de 1.500 pesos. Y eso no sé, a 1 millón de personas no se integra en una lista de la noche a la mañana. Esa parte que yo quiero que entiendan. Hay algunas personas que piensan que después de hoy no seguirán pagando. Sí, señores. Sí, van a seguir pagando el bono madre después de hoy. Así que yo lo que les recomiendo es que se verifiquen todos los días, aunque sea 2 veces durante el día, para ver si lo incorporan. También, como lo dije anteriormente, lo importante es que usted sea beneficiaria. Aquella que no le llegue nunca el código del bono madre, no quiere decir que no van a cobrar. Porque cuando usted va al banco, si usted es beneficiaria, ellos lo buscan. Y si su código ha sido generado,
Entonces ellos se lo pagan allá mismo en el banco, le ponen el código y se lo pagan. Pero yo les recomiendo que no se desesperen porque hay algunas personas que han ido al banco y siendo beneficiarias, oigan, oigan bien, hay mujeres, hay madres que siendo beneficiarias en la página, van al banco y cuando van al banco le dicen que no tiene nada. Miren qué es lo que sucede. Yo le estuve explicando en el día de ayer que eso es un proceso, no vaya de una vez, porque que usted esté en el listado de la página no quiere decir que usted esté en el banco todavía. Así que eso es un proceso y las recomendaciones son, si ya usted es beneficiaria desde el sábado o desde el viernes por ahí, pues vaya después del martes, déjele el día lunes que ellos trabajen, ¿verdad? Tienen que saber que mañana, señores, mañana lunes van a estar abarrotadas todas las oficinas de todas las oficinas del Banco de Reserva pagando el bono madre. Así que ya ustedes saben, tengan mucho cuidado con eso. Y les repito una parte importante. No importa que usted tenga tarjeta, no importa que usted tenga cuenta, usted va a cobrar como diga la página que usted va a cobrar, porque hay gente que se está volviendo loco con eso, pensando que es como yo quiera. No, señores, es como le salga más fácil para ellos. Entonces, vamos a ver, porque aquí yo tengo solamente medio tiempo a subir un solo código extraviado. Voy a presentar un solo, los demás están en la página de Facebook. Aquí dice Ángela María Osano Tatis. Quien conozca a Ángela María Lozano Tatis, que sepa que en mi página de Facebook está su código. Señores, y hay respuesta por acá. Déjenme decirle que, escuchen esto, 3 años de prisión para hombres que clona tarjeta. De supérate, eran 3 personas y solamente a una fue que le cantaron los 3 años. Parece que era el cabecilla. Entonces dice por acá que el tribunal colegiado de Monte Plata, eso fue en Monte Plata, condenó a Claudio Beltrán Eleuterio, le dicen Rowdy, de 23 años de edad, quien deberá cumplir la pena privativa de libertad en el centro de corrección y rehabilitación de esta provincia y pagar una multa por un monto de 500 mil, señores. Va a tener que pagar 500 mil, o sea, medio millón de pesos al Estado por el fraude de clonación a la República Dominicana. Esa es la costa penal, 3 años le van a echar. Yo les recomiendo a esa gente que se está dedicando a eso, que se dejen de buscarse problemas, porque el dinero y el tiempo que van a perder si lo cogen va a ser mucho más. Va a ser mucho más. Entonces también dice que por acá, que en ese proceso el tribunal también emitió una sentencia absolutaria a favor de los procesados David Ten Russell y Jeffrey José Félix
Rodríguez, de 34 y 31 años de edad, respectivamente, ambos declarados como no culpables de los hechos atribuidos. O sea que esto no van a caer preso, señores. Vamos a ser breve hoy porque hoy es domingo, hoy es Día de la Madre y hay que dejarla de casar. Pero yo quiero mostrarle esta imagen. Miren para acá. Me disculpa la gente de Facebook que no van a ver la imagen. En un solo vehículo vemos que tenemos que detienen un dominicano. Oigan bien, detuvieron un dominicano que ocultaba a 25 haitianos. Yo creo que, le voy a decir una cosa, la situación que nosotros estamos pasando con los haitianos, no son ellos los culpables. Los culpables somos nosotros. Porque somos nosotros que lo ocultamos, somos nosotros que le damos trabajo, somos nosotros que le cobramos para traerlo hasta aquí. Entonces los culpables somos nosotros. Miren cómo los dominicanos se hacen cómplices para conseguir 2 pesos. Así que ya ustedes saben, la gente que llegó ahora, que no se preocupe, que nosotros al final, o sea, nosotros vamos a poner las informaciones nuevamente.